Santo, tú eres santo, digno eres Señor. Las naciones claman tu nombre, claman por la salvación. Escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares. Fuerzas, con todo mi ser yo te adoro, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Escucha la voz de tu amada. Escucha la voz de desposada que te dice: te amo. Te amo, Jesús. Te amo, Rey. Te amo y te adoro. Te amo y te adoro. Te amo y te adoro. Si cababa en eso, va a llenar a Jesús. Recibe, recibe, recibe la voz de tu iglesia, la voz de tu amada que te dice: te amo, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Señor, te amo. La voz de los redimidos que te dicen: te amo, Señor, te adoro. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te amamos, Señor. Nos amaste primero. Y has provocado que podamos responder a tu amor. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Qué bueno es adorar, amén. Qué bueno es adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Puede tomar asiento, iglesia. Aleluya. Qué presencia más hermosa, qué presencia gloriosa podemos experimentar mientras estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe, amado, la iglesia y usted y yo podemos celebrar y alabar a Dios por su grandeza, por lo bueno que ha sido, por su perdón, por su misericordia, y expresar y dar expresiones de alabanza, de gratitud a Dios? Eso es alabar a Dios. Pero hay momentos de intimidad, hay momentos donde el Espíritu Santo nos introduce en tiempos románticos con el Señor, donde solo lo que sale de nuestra boca es: Señor, te amo, Señor, te adoro. Y ahí no pedimos nada, ahí nos olvidamos de nuestra necesidad y simplemente nos deleitamos en lo que Él es. Él es el amado de nuestra alma. Amén. Él es el amado de mi alma. No sé si de la tuya, pero es de mi alma. El amado de mi alma es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Tremenda presencia. Dice, saludamos a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, de YouTube, Facebook, Instagram, otras redes sociales. Y qué bueno que están con nosotros. Aquí estamos desde Lares, Puerto Rico, la Iglesia Cristiana Ciudad del Rey. Bienvenidos todos, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la casa de Dios en este día. Qué bueno que estamos celebrando y gozándonos en esta presencia. Qué cánticos hermosos. Gracias al Ministerio de Adoración de Rey Worship por dirigirnos de esa manera en alabanza y en exaltación a nuestro Dios. Aleluya. Dice la Escritura, fue una palabra que Dios puso en mi corazón hace un ratito mientras adorábamos: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sion, portador de buenas nuevas, levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas, levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. He aquí, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí, con él está su galardón y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Amén. Y no voy a predicar de esa escritura, simplemente quería leérselas. Antes de predicar, quiero hacer un pequeñito editorial. Hace tiempo que no hago un editorial. Es esa porción de tiempo donde, como pastor o padre espiritual de la casa, pues saco un poquito de una sección para traer una opinión o para traer un comentario o traer una palabra de consejo. ¿Sabes, amado? No sé si usted sabe que la venida del Señor se acerca. Y no sé si usted ha descubierto que las señales por doquier se están cumpliendo de que está cerca la venida del Señor. El Señor Jesucristo se encargó de dejarnos señales, de decirnos paso por paso lo que va a estar aconteciendo antes de su venida. El Señor mismo dijo que antes de su venida vendrán terremotos, hambres, habrán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Habrán de venir guerras y rumores de guerras.
Y hoy más que nunca, más que en ninguna otra época de la humanidad, se escucha tan fuerte los rumores de guerra. Gracias a las redes sociales, uno se entera de todo en cuestión de segundos, de todo lo que sucede en el mundo. Y si uno está alerta a lo que sucede en nuestro planeta Tierra, a lo que está sucediendo alrededor de nuestro mundo, podemos estar conscientes de que hay señales que se están alineando, hay cosas que están incrementándose con mayor velocidad. Como nunca antes, estamos viendo que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Como nunca antes, estamos a punto de cualquier guerra. Si usted ha estado atento a lo que sucede en Oriente Medio, podrá saber que la intensidad de la batalla de Israel con Hezbollah, con Hamas, con Irán, con todo esto, todo está apuntando a una escalada que si ocurre va a involucrar a Estados Unidos, y si involucra a Estados Unidos, involucra a nuestros hijos, nuestros sobrinos, y nuestra vida y nuestra economía. Y si sucede que hay una explota en Ucrania, como siguen amenazando, y que si mandan los misiles, que si no los manda, que si esto va, que si uno nunca sabe. Y yo no estoy aquí como un promotor de malas noticias. Acabo de hablar que me suba a un monte alto y dé buenas noticias, pero tengo que decir que hay señales que están alineándose y que en cualquier momento pueden suceder. Entonces, mi consejo va dirigido en esta línea. Lejos de venir con una prédica de susto o de miedo, vengo con un consejo de alerta y de advertencia como padre y como pastor, como un hombre que puede escuchar el consejo de Dios. Y si yo sé que estoy en los últimos tiempos, y si yo sé que Estados Unidos puede en cualquier momento explotar una guerra, y uno está tan entretenido en los chismes de los políticos y los chismes de los artistas que no sabe que se olvida de lo que está pasando en el mundo, y nuestra prensa está tan sumida en bobería, que las cosas esenciales que están sucediendo, la gente no lo está viendo. Y si esas cosas pueden estar pasando, yo como pastor, usted como iglesia, nosotros como congregación, necesitamos estar preparados. Pero ¿cómo yo me preparo para los últimos tiempos? Pues yo me preparo para los últimos tiempos afirmándome más que nunca, buscando a Cristo más que nunca, llenándome de su Espíritu, y buscando su rostro como nunca antes. Pero no, eso no basta. Además de todo eso, yo tengo que saber que tengo que hacer preparativos. Si yo le digo yo le digo a Yari y a Tony, y le digo, mira, Yari y Tony, el viernes que viene vamos a visitarte 50 hermanos de Ciudad del Rey, 25 matrimonios, vamos para allá. Ella va a decir, ¿por qué no me lo dijiste antes? Me queda una semanita nada más. Pero entonces ella va a llegar, se van a poner de acuerdo y se van a asegurar que para cuando llegue el viernes van a tener comida, porque nosotros comemos mucho, refresco, agua, van a tener... ¿No se oye? Está bien, perdón, que me hacen señales, no entiendo. Entonces, viene cuando usted hace preparativos, comida, bebida, la casa, que se limpia, que se patio, que se recorta, lo que se quede lindo, uno hace ese tipo de arreglos, ¿cierto? Porque sabe que algo viene. Entonces yo te pregunto, ¿tienes comida suficiente en tu casa guardada para tú comer con tu familia? ¿O vas a esperar a que Dios te resuelva cuando van a estar en guerra y van a quitar todas las ayudas? ¿Tienes agua? ¿Tienes lo suficiente? ¿Te has preparado?
ha sido responsable para hacer preparativos para ti y tu casa. No te estoy hablando que lo hagas por miedo, ese es el problema. A veces hacemos las cosas por miedo. Y esto no es cuestión de hacerlo por miedo, es hacerlo por sabiduría, por precaución, porque dice la Escritura, dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde. ¿Me vas a dar otro micrófono? Dámelo por aquí. Aleluya. Gloria a Dios. El avisado ve el mal y se esconde. Ahora se oye mejor. Ya no me oigo con la lata de... A lata. Ok. Sí. Arréglame la voz, que se oiga los dos. Gloria a Dios. Entonces, el avisado ve el mal y se prepara, se esconde. Y yo te invito a la sabiduría. Yo te invito a que tengas, sea sabio, sea sabia, y hagas preparativos porque eres sabio, no porque tienes miedo a nada. Porque simplemente anticipas las cosas que dice la Biblia, que tú sabes y que tú crees. Y simplemente como tú las crees, pues demuestra que las crees estando preparado. Aunque en el momento de la verdad Dios va a hacer milagros y va a hacer maravillas a favor tuyo. Pero ¿por qué esperar un milagro para comer si yo puedo tener comida guardada? ¿Amén? Ok, ya terminé el editorial. Una palabra de consejo. ¿Cuánto la recibí? ¿Sabes una cosa? Quiero hablar sobre la oración. Pero en cierto sentido, o del que ora más bien, el tema que me ocupa es captando la atención de Dios. Captando la atención de Dios. Dios escucha a todo el que se acerca con fe. ¿Cuántos saben que Dios oye al que le habla? Dios se acerca, Dios escucha a todo el que se acerca a Él con fe. Dios nos habla a nosotros por su gracia. ¿Cuánto Dios les habla? Una y otra vez. Amén. Ahora, aunque Dios nos escucha a todos y aunque Dios nos habla a todos en su palabra y en forma general, es indudable el hecho de que hay ciertas personas quienes definitivamente saben captar la atención de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Que Dios por su gracia oye a todo el mundo, pero además de oír a todo el mundo, hay cierto tipo de personas que captan la atención de Dios en forma diferente. Tú no has estado en un lugar y tú ves a todo el mundo, pero de momento hay alguien que hace que tu atención se preste en esa persona. Hay cristianos, hay personas que de alguna manera saben y pueden captar la atención de Dios a su vida, a sus oraciones, a su clamor. Quiero hablarles y mencionar un ejemplo. Yo dije, Señor, ¿qué ejemplo puedo hablar de la Escritura? Y el Señor me trajo al rey Josías. El rey Josías fue uno de los grandes reyes de Judá. Es de los nenes buenos, de los superhéroes de los reyes de Judá. Porque dice la Escritura que cuando comienza a hablar de Josías, dice, e hizo lo bueno a los ojos del Señor, hizo lo bueno a los ojos de Jehová. Y quiero leerles en Segunda de Reyes 22, búsquelo por favor, Segunda de Reyes capítulo 22, vamos a leer del verso 10 al 20. Segunda de Reyes 22, versos 10 hasta el 20. Segunda de Reyes 22, 10 al 20. El escriba Safán informó también al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id, consultad al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá,
acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado. Porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticpa, hijo de Arás, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado a mí, así dice el Señor, he aquí, voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. ¡Wow! Tremenda palabra. Pero el verso 18 hace la diferencia en la profecía. Y dice: pero al rey Judá, de Judá, que os envió a consultar al Señor, así le diréis. Así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, he aquí, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. ¡Uf! Tremenda palabra. El rey Josías, hijo de Amón, nieto de alguien, se me fue el nombre. El rey Josías comenzó a reinar a los 8 años. Obviamente, él era el rey, pero el reino estaba llevado por tutores, porque no tenía habilidad ni sabiduría para reinar a los 8 años. Pero a los 8 años a él lo nombraron rey de Judá, porque su papá, llamado Amón, había muerto de manos de unos asesinos. Su reinado, el reinado del papá, solo había durado 2 años, porque asesinaron, hubo un levantamiento y lo asesinaron. Y ahora el niño automáticamente pasa a ser rey, aunque tenía 8 años. Y obviamente, pues los consejeros, los tutores, todos ayudaron al muchacho a reinar durante ese tiempo. Pero interesantemente, dice la escritura que el papá de Josías hizo lo malo delante del Señor, encendiendo incienso a otros dioses, fomentando la idolatría, fomentando la maldad y el pecado. Interesantemente, el abuelo de Josías, que fue hijo de Manasés, ay, gracias Frank, yo sé que tú te sabías eso de memoria. Manasés, el papá de Amón, abuelo de Josías, ese reinó por 55 años. Y dice la escritura que hizo lo malo a los ojos del Señor, pero lo hizo bien malo. Y había llenado a Jerusalén y a Judá de pecado, de idolatría. Hasta dentro del mismo templo habían metido ídolos de acera, habían levantado baales, habían apartado de la fe al pueblo. Así que llevaban 57 años de reinado de mal y de pecado
de apostasía, del pueblo estar apartado de Dios, y esto había provocado, ¿qué? Una crisis espiritual en la nación. Pero la crisis espiritual en la nación se había reflejado en el templo. El templo, cuando ya Josías cumple 18 años, y ahí es que parece que empieza a tomar liderato y a ejecutar su reinado a los 18 años, Josías, cuando empieza, se da cuenta, lo primero que él descubre o se da cuenta es que el templo estaba deteriorado, las puertas del templo rotas, todo estaba despintado, decaído, todo había una... La espiritualidad, la crisis espiritual se había reflejado en la apariencia, en todo el templo, por fuera y por dentro, era horrible. Y Josías, aparentemente no, Josías tenía un buen corazón. Josías tenía un corazón para con Dios. Josías, a pesar de haber sido criado en ese ambiente, a pesar de haber visto tanto pecado y tanta maldad, Josías en este momento, cuando tiene 18 años, él toma una decisión. Y lo primero que hace es, vamos a restaurar la casa de Dios, vamos a restaurar las puertas, vamos a limpiar el templo, vamos a limpiar, y le da órdenes a los sacerdotes, le da órdenes a los líderes espirituales de la nación. Él, como rey, ordena: vayan a la casa, tomen las ofrendas, tomen el dinerito que tienen por allí y reparen las puertas, reparen el templo, limpien la casa. Es tiempo de restauración. Sabes, amado, hay tiempos en la vida de uno, hay épocas y temporadas que uno tiene que entender que son tiempos para tomar decisiones radicales a favor de Dios, decisiones de arrepentimiento, decisiones para volver a Dios y restaurar lo que está caído y restaurar lo que se ha deteriorado. Y ese era el momento de Josías. Y Josías entonces envía a este proceso: limpien la casa, vayan. Pero interesantemente, y digo interesantemente, porque tú no encuentras lo que tienes en sí frente a una mesa, tú encuentras lo que está perdido, ¿verdad? ¿A cuántos se les ha perdido algo? Mira, encontré lo que se me perdió. Y celebras y haces alegría porque encontraste lo que se te había perdido. Pero entonces, cuando están limpiando el templo, encuentran nada menos y nada más que el libro de la ley. ¿Cómo es que encuentran el libro de la ley si se supone que el libro de la ley era lo que regía el gobierno? Si se supone que el libro de la ley era lo que los reyes utilizaran para gobernar. Si se supone que la ley se utilizara para juzgar. Si se supone que la ley, la palabra de Dios, fuera utilizada para todos los aspectos de una nación que se decía ser la nación de Dios. Y esa ley estaba perdida, ese libro estaba perdido, oculto, y lo encuentran. Y cuando lo encuentran, dice: mira, encontré este libro, léelo. Y cuando lo leen, se dan cuenta que es el libro de la ley. Y entonces dicen, esos nombres interesantes, yo no los vuelvo a leer. Si alguien está buscando nombre a un niño, ya saben, muy buenos nombres. Son mejores que el almanaque Bristol que usaban nuestros abuelos y tatarabuelos. ¿Sabe? Cuando leen el libro, dicen: ¡ah! Es el libro de la ley. Hay que llevarle esto al rey. Y le llevaron el libro y dicen: rey, encontramos este libro. Ni siquiera se atrevieron a decirle que era el libro de la ley. Encontramos este libro. Pues léelo. Y empezaron a leer y 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 a leer el libro. Y cuando terminan de leer el libro,
el libro de la ley de Dios, Josías se da cuenta que por años y años y años han estado lejos de Dios, han abandonado el camino de Dios, han estado levantando ídolos delante de Dios, para ellos adorarlo, y se olvidaron de Dios. Y en ese momento Josías cae de rodillas. En ese momento Josías comienza a llorar. ¿Has escuchado un programa más de la Iglesia Ciudad de Rey en Lares? Te esperamos el próximo domingo aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.